Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Otro Relato Dominical. Vamos a iniciar una serie de entrevistas con los candidatos, candidatas a la presidencia, vicepresidencia de la República del Ecuador y también para la Asamblea Nacional. Ya la campaña arrancó, prácticamente hay una agenda muy larga, intensa de los candidatos por diversos medios de comunicación y aquí están abiertas las puertas para conversar, para reflexionar, como siempre digo, para pensar en voz alta sobre lo que requiere este país y sobre lo que ofrecen los candidatos y candidatas que aspiran a estos altos cargos públicos. Vamos a empezar con la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, Blanca Sacancela, del Movimiento Creo. El movimiento liderado, operado, financiado por el señor Guillermo Lasso Mendoza, que salió de la presidencia tras la muerte cruzada el año pasado. ¿Qué expectativas hay alrededor de esto? ¿Cómo le va en las encuestas también al Movimiento Creo, a sus candidatos, a sus candidatas? Y de esto además queremos también reflexionar sobre lo que implica la participación del movimiento del expresidente en esta contienda electoral. Así que en instantes ya con Blanca Sacancela. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Ya estamos aquí. Como les habíamos anunciado, vamos a iniciar una serie de entrevistas que de alguna manera también ya la hemos hecho, pero una serie de entrevistas para conocer a los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, a la Asamblea Nacional del Ecuador en las elecciones del próximo 9 de febrero. Ojo. Esto no es promoción política, esto es trabajo periodístico y por eso queremos puntualizar. Estas son entrevistas en perspectiva electoral del 2025. El 9 de febrero del 2025 habrá elecciones en Ecuador. Y está con nosotros Blanca Sacancela, ella es la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el Movimiento Creo. Bienvenida Blanca, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Orlando. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se lanza la política en ese nivel, en la vicepresidencia? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué le indujo a llegar a eso? Usted ya ha tenido una trayectoria como asambleísta, como funcionaria pública. ¿Y ahora por qué la vicepresidencia? Bueno, directa y fuerte la pregunta. E interesante. A ver, sí. Primero quiero un poco, para dar esta respuesta, si me permite, Orlando, comentarles un poco de mi vida, de mi proceso, sí, de mi caminar, digo yo. Blanca Sacancela es una persona que viene de la comuna Lumbicí. Yo he vivido y viviré toda mi vida ahí, si Dios lo permite, yo creo en Dios. Y bueno, desde pequeña, la casa de mi mami es una casa que tiene desnivel de la vía principal, la vía antigua, Huango Polo. Claro, claro. Mi casa está ahí, entonces la casa de mi madre. Y claro, cuando había la lluvia, teníamos una cascada. Entonces mi mami se ponía el poncho de agua. Pero una cascada botas, producto del desnivel. Obviamente, una cascada que nos iba a inundar la casa. Yeah. Nosotros, me acuerdo mi hermano más pequeño, él feliz, aplaudía, mira el agua, pero claro, yeah, ya se nos inundaba la casa. Entonces mi mami salía, me acuerdo, se ponía el poncho de agua, las botas, cogía el azadón y decía, no, vamos. Entonces teníamos con los vecinos que en la lluvia salir para hacer una zanja y que el agua corra por el lado del frente y para que no se nos inunden las casas. Entonces nosotros teníamos que salir con mis vecinas al colegio, a la escuela, y yo me tenía que sacar los zapatos y las medias porque no quería que se me ensucien. Las medias eran blancas, zapatitos, claro, negros, y evidentemente caminábamos sin zapatos nosotros antes. Yeah. Porque en la escuelita se nos burlaban. Entonces, después dije, ¿por qué? Ya llegabas al parque de Lumbici y veías las otras calles que sí eran adoquinadas. Claro. Entonces, yo de niña, esa fue la primera interrogante y nunca me voy a olvidar, Orlando, por eso me permito comentarte, claro, esto. Decía, ¿por qué mi calle es así? ¿Y por qué estas calles de acá no? Ya. Entonces iba, avanzaba, te estoy hablando cuando tenía unos 8, 10 años más, ya, o menos.
Y después iba mirando que la calle donde estaban los dirigentes, los presidentes, eran adoquinadas, pero las nuestras no. Dije, ya. Y después me acuerdo que vino un presidente de la Junta Parroquial a inaugurar la calle. Fue chistoso porque mi casa está en una transversal, en la vía antigua Huango Polo, y una pendiente. Y adoquinan la pendiente y no adoquinan la transversal. Y peor, o sea, venía el agua con más fuerza, directo. Claro, la casa no es tan grande, entonces ya llegaba al terreno y se inundaba el maíz de mi mamá. Entonces yo digo, ¿y qué hacen esas personas? Dice, ellos son los que inauguran las obras y todo, y entendí lo que es la Junta. Pasó el tiempo, yo fui catequista, estuve en los grupos juveniles, siempre vinculada, y me llama una vez el dirigente de la comuna en ese entonces y me dice, vamos a participar nosotros como Lombici por primera vez con un candidato. Y empezó este tema de la ley de cuotas para la Junta Parroquial de Cumbaya. Y entonces empezó este tema de los derechos de las mujeres con el entonces Foro de la Mujer. Entonces yo empecé a participar y digo, qué interesante. Entonces yo me acuerdo a las compañeras, ya murieron algunas, y nos hablaban de los derechos de las mujeres. Y digo, ok. Y me dicen, necesitamos una mujer porque ahora es obligatorio que estén las mujeres. Claro. Pero mira ahí, Orlando. No es que nosotras podíamos decir, yo quiero participar. Si el dirigente te elegía y te decía, tú puedes participar, tú podías participar. Claro. Pero eso ya es con la nueva constitución, ¿verdad? Eso fue ya con la nueva constitución, en el año 2009. El año 2009. Entonces, en la vida comunitaria no tienes mayor problema porque, bueno, puedes hacer actividad comunitaria, pero para la participación política pasó en el año 2009. Dije, bueno, está bien. ¿De qué se trata? Vamos a hacer obras. Ya participé y claro, todo eso siempre tiene un impacto político. Adoquinaron mi calle, pero también cuando llegué adoquinamos las calles de Lumbici, de toda la zona, y no solamente de la comuna, sino también de los otros barrios y demás. Porque participamos como un grupo de jóvenes que éramos líderes de los profesionales, de los catequistas y demás. Entonces, fue una experiencia súper interesante el poder estar en un gobierno local, comprender la articulación de los diferentes niveles de gobierno, comprender el rol del municipio, comprender el rol del gobierno de la provincia, comprender cómo estaba estructurándose en esa época una forma de administración del Estado. Entonces, bueno, pero también le hago, ahí... Le hago una pregunta nomás muy puntual. Esa experiencia de ese momento... ¿Qué pedagogía le dejó? ¿Cuál es lo que arrastra hasta ahora como la mejor pedagogía? Hasta ahora la mejor pedagogía, entender que si nosotros no tomamos la decisión, porque cuando a mí me invita el dirigente a participar, yo era la tercera opción que tenían, porque le dijeron a una compañera presidente y él dijo, que era ex vicepresidenta de la comuna, voy a preguntarle a mi esposo si me deja participar. El esposo le dijo no. La segunda opción igual era la esposa de otro dirigente, es decir, ese era el nivel de participación. ¿Y usted no estaba casada en aquel entonces? Yo no estaba casada en ese. No le pedía permiso a nadie. No, tampoco. Pero mi mami toda la vida ha sido una persona entregada a la comuna. O sea, nosotros desde que hemos. Le voy a decir algo. Yo me acuerdo levemente cuando mi mamá y las demás vecinos dormimos en la acequia de la Simón Bolívar, cuando abrieron la Simón Bolívar, porque nosotros nos rompieron el cerro. Sí, me acuerdo. Claro, porque pasó la Simón Bolívar y nosotros, porque querían ampliarla y demás, entonces nos llevaron a dormir ahí para cuidar la tierra. Ajá. Entonces, esa es la herencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que me dejó? De que si nosotros no tomamos la decisión de participar y de decir... Yo sí asumo el reto y de estar en los espacios de toma de decisiones, difícilmente las personas pueden tomar decisiones por necesidades que nosotros sí sentimos nuestras y que sí las vivimos. Entonces, por eso mi decisión ahora de participar en política, y lo he hecho después, luego tuve la invitación del municipio de Quito, debe ser asesora de la Comisión de Desarrollo Parroquial, cuando por primera vez elegimos concejales rurales en Quito, fui la asesora de la Comisión de Parroquias Rurales, nosotros creamos la Dirección Metropolitana de Parroquias Rurales en Quito, después pasé al gobierno de la provincia, y luego tuve la invitación de la organización política a participar y hacer, digamos, un poco ya política a otro nivel, digamos, ya para una concejalía. Y dije, está bien, porque aprendí que a nivel municipal se pueden legalizar los barrios, es decir, lo que la gente sufre por el lote mínimo, por el alcantarillado, por el agua,
dije, mira, hicimos esto, fue una muy buena gestión en Cumbayá, logramos articular con el sector urbanístico, ellos lograron entender de que existe la comuna. Entonces, uh-huh, se logró en ese momento un equilibrio interesante. Estaba Augusto Barrera también en la alcaldía. Claro. Fue una etapa súper interesante. Yo recuerdo cuando le recibimos a Augusto con el sector urbanístico y con los barrios. Entonces, claro, fue algo súper, súper interesante. De hecho, Augusto Barrera deja instaladas varios procesos que hasta ahora siguen ocurriendo, siguen dándose, y otros que se han frustrado. Sobre todo me refiero no a la obra pública, que sí tiene un montón de connotación, sino en los procesos participativos y de participación de las comunidades rurales. Cuando estuve en la universidad, yo estudié también una carrera paralela que era el desarrollo local sostenible. Ajá. Yo leí un libro de él. Cuando estaba en la universidad, yeah, claro, y luego tuve la oportunidad de trabajar en la comisión, no con el alcalde como, ajá, tal, pero en la comisión con una concejala que no era de la línea, pero pudimos, digamos, tener una línea de trabajo, claro, y eso se permitió, ¿sabes qué? Primero, Orlando, por eso te digo, qué importante es que estar en los espacios de toma de decisiones. Uh-huh. El mapa de Quito, acuérdate tú cómo era antes. Era solamente la parte del hipercentro de Quito. Claro, y la parte las parroquias rurales no éramos parte del mapa de Quito. Es. Ahora googleen mapa de Quito, entonces aparece Nanegal, el noroccidente y todas las parroquias. Y Lumbici era como una parroquia rural del cantón Quito. No, Lumbici es una comuna. Es la comuna más ancestral del Ecuador. Pero ahora es como una junta parroquial. No, Lumbici sigue siendo comuna. Ah. Lumbici sigue siendo comuna. Cumbayá no pierde todavía la categoría de rural por los barrios y la dispersión todavía que tenemos, claro, en Cumbayá. Y además algunos quieren ahora ser cantón. La zona del Valle, sí, que ese es otro tema. Entonces, cuando a mí me proponen ya ahora, luego participé para la viceprefectura con Federico Pérez, logrando también un aprendizaje, porque quien te diga que esas experiencias tampoco es que te enseñan y te hacen entender muchos temas políticos, te miente. Yo, claro, he aprendido mucho, he visto muchas cosas, he vivido varios escenarios. Y luego, tú sales endeudado de una campaña. Claro. Sales endeudado es de una campaña. La política implica plata. Implica recursos, claro, implica tiempo, implica todo. O sea, es un sacrificio económico, familiar, yeah, de tiempo, de todo. Entonces... Te y digo, tú estás asambleísta. Dejé, dije, no quiero saber más de la política. La organización me llamó, me dijo, ¿quieres participar? Y yo les digo, y tal vez se acordarán, me llamaron, no quiero participar, muchas gracias. Por favor, que no, muy amables, no estoy interesada. ¿Quién llamaba a usted? La persona que me llamó fue cuando estaban ya mandando toda la información al CNE y me dicen, te vamos a pasar a Guillermo. Ah. Y me acuerdo que hablé con, era candidato todavía a la presidencia, me dice, Blanquita, este espacio te corresponde, por favor. Le digo, no estoy interesada en participar. Me, yeah, dice, te lo estoy pidiendo, me parece que es importante. Tú me has comentado, está bien, inscríbame. Pero estoy dedicada, estamos hablando de Guillermo Lasso. Del año 2021. Para la campaña del 2021. Ajá. Está bien. Inscríbame, voy a enviar los documentos, pero quiero indicar que ahora no voy a dejar detenido mis estudios, no voy a dejar abandonado mi trabajo, mi prioridad va a ser mi familia, porque también eso te cuesta. Yo tuve momentos difíciles, claro, a nivel familiar, es decir, estuve a borde de una separación en un momento, yeah, de mi vida, y todo eso lo que implica también el golpe para la familia, para los padres, para mis hijos especialmente. Entonces, yeah, era un momento en donde debíamos tomar, poner en una balanza qué era lo más importante para ti. Entonces digo, pasé todo este tema en las dos campañas, yo me endeudé porque fueron a sus recursos propios y son esos temas que te dejan esos sinsabores de la política. ¿Por qué con Guillermo Lasso? ¿Su inclinación era hacia la derecha? ¿Por qué con esa opción electoral? Mira, y no con otra? Verás, yo fui, es más, por una participación de la comuna. Yo participé, yo fui presidenta del pueblo Quitucara, fui vicepresidenta primero, luego fui presidenta del pueblo Quitucara cuando Lucio Gutiérrez fue gobierno. Y en esa época, que fue el momento, digamos, de auge del movimiento indígena, yo recuerdo Lourdes Iván era en ese entonces, ahora entendiendo bien, la ministra de los pueblos y nacionalidades, y habían varios intercambios de experiencia, y le mandan al presidente del pueblo Quitucara, Freddy Simbaña, hoy un académico importante, muy bueno, un buen claro, compañero, claro. Freddy, le mandan a Cadada y no volvió. No volvió, nunca volvió, Freddy. Entonces, yeah, era una pugna de poderes porque nosotros dábamos los avales.
El aval era para decir, por ejemplo, que una persona pueda, había el sistema intercultural bilingüe para que pueda postular esos espacios. Entonces, el aval de las organizaciones indígenas tenía una fuerza muy importante. Claro, que era una niña de 18 años, te digo una niña en el sentido de no de tener esa experiencia. Y era la presidenta. Y para remate, fui electa la secretaria en el Comité de Mujeres de la CONAIE. Entonces, yo tenía puntos de vista. Y yo recuerdo con claridad una convención que tuvimos nosotros en Santo Domingo de los Áchilas para las elecciones en Quito. Entonces, bajo esta lógica digo, a ver, entonces ya te estoy hablando de que te acercamientos, de empecé a caminar, a tener diálogos con las personas. Y digo, vamos a proponer una compañera que es Esther Collahuaso. Yeah. Propongamos a Esther Collahuaso para que sea nuestra concejal rural. Y ahí fue la primera decepción que yo me llevé. ¿Con ese movimiento? Con el movimiento Pachacuti. Ya. Cuando propusimos a Esther Collahuaso para candidata a concejal rural, nunca pensé recibir ese tipo de rechazo y le pusieron a Antonio Ricaurte, que conocido como el guagua alcalde. Claro. Y sin mayor explicación, diciéndonos que son acuerdos y que eso no se va a volver a topar. Entonces, por último decía yo, o sea, yo sé que eres una joven, eres un joven y a veces la voz de los jóvenes como que no puede calar y demás, pero no te quita nada, no te quita nada. Y eso es lo que yo siempre procuro, lo que siempre trato, de tomarte unos minutos y decirte, a ver, verás, ven un momento, por último, ven Guambra, verás. Explícale. Te explico esto, hay un acuerdo, hoy, como te digo, ya entendiendo muchas cosas, hay un acuerdo, hay esto, no sé, la compañera puede ser, hoy, digo, ¿por qué no la pusieron de alterna, segunda, tercera, de algo? Claro. Pero para nosotros fue terrible, porque incluso fuimos de las comunas, dormimos ahí, entonces pasó, dije, bueno, puede ser un acontecimiento. Después tuvimos una convención del Ecuarunari y nosotros hacíamos fuerza en el tema de Pichincha. Yo recuerdo había muchos cuadros, como el compañero Humberto Cholango, algunos cuadros así muy buenos. Y nosotros propusimos igual a Jaime Pilatuña, que para nosotros es un referente de Calderón, muy bueno, ni para miembro del directorio. Entonces, que no, que... Y unas posiciones de decir, y claro, nos llamaron a todos los presidentes de los pueblos, todos eran hombres. Pero Blanca, eso me está diciendo usted, y me imagino que para nuestra audiencia más o menos es igual, en esa época usted se ubicaba en la izquierda. Mira, alineada a la izquierda. Yo tenía 18 años, iba a cumplir 19 años, antes de ser vicepresidenta de la Junta Parroquial de Cumbayá, tenía 18 años, y yo llegué por una situación de la vida al pueblo Quitucara, porque mi mami siempre ha sido de la comuna, llegaron con un taller y necesitaban un representante, nadie quería ir de la comuna porque es tiempo, reuniones, y mi mami dijo, mi hija. Yeah. Entonces yo fui, asistí y me eligieron. Habían pugnas internas de la organización y querían a alguien neutro, alguien nuevo, y me eligieron a mí. Yo era la vicepresidenta del pueblo, yo no fui electa presidenta. El presidente, como te digo, fue electo un compañero hombre, fue Freddy, pero que él no volvió. Esa fue, te estoy contando el resumen, porque cuando él se va, se queda en acefalía el espacio. Ajá. Entonces habían otras pugnas, pero pugnas, te estoy hablando de peleas, que hasta por poco llevaban a los golpes entre las fuerzas. Cuando Lucio Gutiérrez era gobierno, entonces yo no entendía eso porque para mí todo era nuevo. Mi padre no era político, mi padre ha sido una persona que siempre ha estado en el sector del trabajo, mi padre ha sido operador de equipo caminero, trabajó en el INERI, mi madre era una vendedora ambulante, yo vendía con ella, una trabajadora de la agricultura, sembraba los terrenos, pero nosotros no teníamos esa experticia de la política, no entendía lo que pasaba, no entendía por qué eran estas peleas. Entonces, fue un caminar, ¿cómo te puedo decir? Como la gallinita ciega. Yo aprendí a caminar en esto sobre la marcha. Entonces, emprendí que somos de la izquierda y somos de la derecha. Pero digo, a ver, bueno, empezó todo esto. Ahí fue lo que te comento, el tema de la convención del Ecuarunari y después de lo de las juntas parroquiales. ¿Y nosotros podemos participar? No, o sea, era una negativa porque entiendo los liderazgos tradicionales. Claro. Yo hice política con el tío de Leonidas. De Leonidas Issa. El tío de Leonidas, que fue presidente de la CONAIE. Por supuesto. Ahora no me acuerdo el nombre, pero de apellido Issa también. Todos los compañeros con Lucho Macas. Entonces,
quiero que dibujarte más o menos con quiénes un poco nosotros en ese momento hacíamos política. Y lo difícil que era, porque llamaban a los presidentes. Entonces, para terminar el tema Pueblo Quitucara, hubo esta pelea tan tremenda que intervinieron los mayores del Pueblo Quitucara, y te hablo de Jaime Pilatuña, del mismo José Gualoto, de varias compañeras, de Cayambe, compañeros que decían, a ver, la compañera está ahí por algo y las cosas se dan por algo, le corresponde a ella subir a la presidencia. Y en cambio otros decían, no, es que no tiene la experiencia, debemos elegir otro presidente. Entonces yo no tomaba partido por nadie, y todo mundo me conoce por esta posición. O sea, no tomaba partido, decía, tenga que ser lo que deba ser, tomemos decisiones colectivas y que se vote. Se votó que no, que yo tenía que subir. Entonces empezó este tema con ese sinsabor que te digo, pero dije, ok, estamos aquí y ahora, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por la comuna? Siempre ese fue mi interés, ¿qué puedo hacer yo por Lumbici? Porque yo venía de Lumbici. Entonces logramos un proyecto para el agua de riego, que bueno, se perdió, no dieron continuidad a los cabildos de turno, pero nos dieron para poner la geomembrana en el reservorio, y mucha gente cultivó, cosechó y vendió un poco de legumbres. Entonces, ese fue como el primer paso, un poco difícil, un poco duro de comprender, que decir, ok, estoy aquí, pero no tenemos poder de decisión, porque existen acuerdos que incluso no te dicen qué, por qué, pero es así. Y la verdad, yo no me sentía bien, pasó mi tiempo, terminé, y luego vino lo de la Junta Parroquial. En la Junta Parroquial, nosotros éramos un movimiento local, cuando queríamos participar nos dijeron que no, yo participé con Gustavo Valdés, y en esa época la IDE, que estaba ya por fenecer, en esa época, 2009, nos dio el auspicio. Entonces nosotros participamos por la 12 en Cumbayá. Entonces ahí un poco empecé a entender esta dinámica y demás. Pero claro, nosotros trabajábamos con la gente de la localidad y veía que necesitaban los adultos mayores. En esa época nadie trabajaba con los adultos mayores. Luego fue un emblema el programa de 60 y piquito en Quito, especialmente. Y hicimos un comedor popular, es decir, hicimos varios temas, trabajamos con las personas con discapacidad, trabajamos con el padre, trabajamos con las urbanizaciones. Yo recuerdo que ellos venían a las sesiones de la Junta y digo, pero ¿por qué vienes? Ellos tienen dinero y no necesitan nada. No es así. No es así, porque si los barrios necesitan alcantarillado y nosotros necesitamos que nos adoquinen las calles o que nos pongan empedrados, por último, ellos tenían otras necesidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, ellos tenían estos problemas de, si bien es cierto, vivían ya en sus urbanizaciones y estaban delimitados todos estos temas, para ellos estas áreas de temas comunales en las urbanizaciones no dejaba de ser un problema, porque estaban cerrados, el municipio les determinaba como área comunitaria, luego venía otra ordenanza. Entonces yo entendí ahí que, es decir, todos al final de cuentas necesitamos de la administración pública, no solamente los pobres, los ricos. Todos. Y bueno, empezamos a caminar. Luego me invitaron a participar y me hacían la pregunta que tú me dices, bueno, ustedes de izquierda, derecha, le digo, sí, trabajar por la gente de los barrios y crear un comedor para la gente que no tiene que comer, los adultos mayores. Crear esto, ¿es de derecha? ¿Es de arriba? ¿Es de abajo? ¿Es de izquierda? ¿De centro? No sé. No importa. Lo que importa es qué es lo que tú haces. Entonces, ahí entendí que estas pugnas de izquierda, derecha, los buenos y los malos, a veces yo siento, te digo, Orlando, a título personal, como que los jóvenes dicen pasaron de moda, pero yo creo que perdieron su efecto cuando tal vez por ciertos elementos tuvieron cierta contaminación y no han logrado aterrizar en objetivos reales. Ahora que me proponen esta participación para la vicepresidencia, no estaba en mi radar, yo te soy honesta. Salimos de la muerte cruzada, yo me logré llegar a la asamblea cuando Diego Ordóñez salió, yo fui alterna de Diego Ordóñez, como lo que te cuento, y en la asamblea lo propio, es decir, creo que la vida, tus actos van hablando más por ti pero lo que has hecho. La asamblea llega por el movimiento, creo, como alterna de Diego Ordóñez. Y vuelve otra vez el mismo problema, es decir, no es la principal, es la alterna. Yo no quise participar, dije. ¿Por qué acepta entonces, si es que la pelea desde el principio es porque las mujeres no tienen el protagonismo que se merecen? Mira, porque fue, en realidad, me llamó Guillermo. Yo guardo un aprecio para él un tanto especial. Yo siento que él siempre, más allá de apoyarme a mí como persona, él ha creído en la tesis que le he planteado. Entonces, yo recuerdo incluso cuando ya fue presidente, hablamos del tema del Ministerio de la Mujer. Y le dije,
va a estar dispuesto usted a crear el Ministerio de la Mujer, entendiendo que el Ministerio de la Mujer iba a trabajar con las personas de diversidad sexual, no, pero diversidad sexual, claro. Personas transgénero, personas con diferentes identidades de género, claro. Entendiendo incluso su situación personal y familiar de su esposa, de la primera dama. Porque él mismo, ¿no? Ha sido miembro del Opus Dei, tiene posturas antigénero. Mira, exactamente, fue la pregunta que yo le hice. Yeah. Y él me dijo, yo confío en los mensajes de la gente que ha estado trabajando conmigo, yeah. Y de lo que puede ser bueno para el país. Mm. Esa fue la respuesta que me dio a mí. Y si el Ministerio de la Mujer es una de las respuestas para las necesidades de este país, yo tengo que ser presidente. Yeah. No voy a ser esposo, no voy a ser el miembro de la iglesia más o de tomar una decisión por lo que yo puedo sentir. Entonces, yo sentí un compromiso con él en esa línea. Y cuando él, claro, todo el mundo me llamó, te digo, todo el mundo me llamó en esa época, incluso quien en paz descanse, es el monje. Yo les dije que no quería participar, porque era verdad, te digo, no quería participar. Perdón, la pregunta, ¿no se percibe a la distancia que más bien fueron usados para que él llegara a la presidencia y consolidar una supuesta diversidad que después no se plasma precisamente por en ejemplo, la política que aplicó? Yo fui ausente en la campaña 2021, yeah. Tú podrás ver, podrán revisar, yo fui un cuadro ausente en la campaña por lo que te estoy comentando, uh-huh. Y estoy comentando a la gente cercana tal vez sabe el momento que yo pasé en esa época, yeah. Pero no me siento usada, más bien cuando no tenía incluso previsto, yo estaba incluso trabajando, ya yo trabajé en el Consejo de la Judicatura, uh-huh. Por un tema ya más técnico profesional, estaba full, es decir, no tenía, es más, estaba súper alejada de los temas de decisión del gobierno cuando llegó y todo lo demás, no tomé decisiones, ni participé ni nada, además no tenía que tomar decisiones. Pero cuando renuncia Diego Ordóñez, a mí me toca asumir. Ya. Entonces a mí me llaman y me dice, él me cita, me dice, quiero hablar contigo. Digo, ok. ¿Quién, Diego? ¿Qué pasó? O Diego, no, Diego Ordóñez. Ah. Le digo, ok. Me dice, mira, yo voy a tomar otra decisión. Le digo, ok. Me dice, y te toca venir. Entonces quiero presentarte al equipo, quiero hacer esto. Le digo, ok. ¿Cuándo te vas? Mañana. ¡Mañana! Entonces yo tenía que... Tienes que dejar todo ese rato. Claro, dejar mi trabajo. Bueno, fue avisar todo... Avisar a los guaguas, a la familia, todo el mundo. Claro, a mi familia. Rato. Entonces, pero el paso por la asamblea fue una experiencia también interesante en donde yo, por ejemplo, conocí a mucha gente, conocí muchas dinámicas, muchos elementos, muchos temas que tal vez para eso hay mucho que hablar. Ajá. Pero en el paso por la asamblea también logramos temas importantes. Entonces, si bien es cierto, la asamblea se ve como un espacio de pelea y pueden existir agendas mucho más marcadas que en lo local, en lo territorial, claro, no claro, lo sentimos, claro. Pero a nivel de ese nivel de expresión de la política ya existen ciertos elementos en los que entiendo que ya se van marcando. Podíamos estar unidos, por ejemplo, en el tema de apoyar que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la Policía Nacional en las calles, y eso pasó. Claro. Yo fui compañera con mucho honor, te digo, de por ejemplo, de compañeros de la ARC en la Comisión de Enmiendas Constitucionales de Fernando Cedeño. Jamás existían situaciones o posiciones contrarias. Él decía, yo no puedo estar en acuerdo de eso, pero ¿sabes qué? Permitamos que nuestros equipos se reúnan, trabajen la viabilidad yeah. técnica, porque tampoco me quiero poner. Entonces, yo dije, wow. O sea, a veces también en la retórica que te dicen, ¿no? Que es malo, ve, los buenos, fuera, exacto, lo que sí. tal vez no se puede ver, como sí, tú sí, dices. Yo en la práctica tuve esa vivencia y dije, ok, le dije, es perfecto. En la Asamblea ocurre un fenómeno que es muy interesante. Yo fui secretario de Comunicación de la Asamblea Constituyente y veía a los sectores de izquierda, derecha, de extrema, de lo que sea, sentados trabajando conjuntamente, pero cuando salen al público, salen a los medios, parecería que son enemigos mortales que no se pueden ni siquiera tratar. No, yo creo que cuando existen ciertos temas, porque los seres humanos somos así. Yo entendí también después de mucho tiempo que los seres humanos nos dejamos apasionar, nos sí. apasionamos, y es las normal, mujeres es normal, es normal porque ajá. somos humanos, las mujeres aún más. Entonces fue una experiencia súper chévere en ese tema. Por ejemplo, trabajamos en la enmienda constitucional, todas las bancadas votamos a favor. Entonces fue algo que, por ejemplo, en el momento de mayor crisis política del gobierno ajá. del expresidente Lasso, donde por ejemplo si proponía algo, digamos, había como una línea, una consigna de negar todo, de cualquier situación uh-huh. así, la enmienda se aprobó. Nadie pensó que la enmienda se iba a aprobar, y digamos, la representante del gobierno era yo y era mi compañera, perdón, Briana Villao y yo, era Briana, una joven que se igual se principalizó con la salida de Francisco Jiménez, una ajá. joven guayaquileña.
Entonces, y las dos, las más jóvenes, las más neófitas, logramos poder tener esta articulación y hacer algo que para el país fue muy determinante en Pero su momento. Cuando usted habla de ese momento crítico, también pasa porque en enero del 2023 entra en una declive muy, muy acelerada el presidente Guillermo Lasso y con ello va arrastrando a Creo al bloque, porque se descubren casos de corrupción y de vinculación con el narcotráfico, viene la consulta popular, él pierde la consulta popular. ¿En ese momento no hubo duda de que estaba en el lugar correcto? Mira, no hubo duda en ningún momento. Yo me acuerdo que a mí me entrevistaba la... Recuerdo que estamos en la asamblea y venía la posta y venían los medios y hoy se ha hecho público esta investigación y demás. Entonces me dice, tal vez nos puede dar una entrevista. Le digo, claro, ¿por qué no? Porque yo tengo que decirle de lo que yo sé, lo que yo puedo decirle y no tengo nada que ocultar. Y a veces, por ejemplo, le está pasando a este gobierno, y creo que nos pasa a todos, o sea, puede pasar a todos, porque tal vez también mi nivel de exposición no ha sido, digamos, igual a la de una autoridad que toma decisiones a nivel macro, pero, por ejemplo, a veces como que tenemos miedo de decir las cosas, o no sé, o miedo el miedo a la equivocación y a lo que puede pasar y el análisis de los escenarios, a veces nos hace cometer errores peores. Claro. Entonces le digo, no, mire, que hay una investigación, le digo, me parece bien, las entidades de control tienen que hacer lo que tengan que hacer. Y si hay sanciones, tienen que existir sanciones. Pero la pregunta que cabe, estamos hablando de otro tema, pero no quiero dejar de mencionar, es que efectivamente ahí empieza el declive del movimiento Creo. Se siente el impacto fuerte porque las vinculaciones son muy duras. Está la muerte de Chérez, Danilo Carrera, cuñado del presidente, el señor de las empresas públicas y el propio Guillermo Lasso queda muy, muy, muy golpeado con esa situación. ¿Hasta dónde eso pudo haber cambiado su percepción? Porque ya la vivió en su momento con otros movimientos, cuando usted me comentaba. Mira, eso. Mira, verás, regresando al escenario de la asamblea, también yo lo que pude ver es un escenario y una intencionalidad de poner trabas a la gestión de un gobierno. Yeah. Y yo sí le he dicho, lo tengo que decir, lo platicamos incluso en off, digamos, en el baño, en el pasillo, en la asamblea donde se conversa. Porque te digo, en la asamblea ya veo que se marcan agendas, posiciones, posturas, un poco incluso tanto de los líderes. Entonces, así como existían estos casos que te digo de éxito o casos ejemplares donde sí podemos ponernos de acuerdo por temas de interés común, también existían puntos en donde decían, y te voy a decir con un ejemplo, el caso de Peter Kahlo. Yo hablé con mis compañeros de la Revolución Ciudadana, no voy a nombrar nunca, no voy a decir nunca nombres, y les pedí el apoyo porque necesitaba yo las firmas para destituir al colega. Verás, no por un revanchismo, no porque sea él, sino por lo que eso significaba para las mujeres. Es decir... Pero además tenía un proceso penal, ¿no? En marcha. Correcto, claro. Correcto. Se me olvidó lo que tú dices. Entonces, era por todo eso. Es decir, ¿cómo entonces las mujeres estaban... ¿Cómo te puedes sentar junto a un violador? Entonces, sí... Pero hay que seguir procesos, o sea, a todo mundo sí, pero hay que seguir procesos. Entonces, dije, yo me comprometí en recolectar las firmas, ok, vamos. Tuve el apoyo de varias colegas, incluso del Partido Social Cristiano y demás, las mismas compañeras del RCE y demás. Un tema que a mí me golpeó cuando ya íbamos a presentar, me acuerdo, en la sala, tú sabes, de la recepción de los documentos, en la ventanilla, llegó el entonces jefe de bancada de esa organización y me dice, quiero hablar contigo un momento. Claro. Digo, antes de presentar. Dije, ok, uno entiende, ¿no? Ok, ¿qué pasó? Me dice, mis compañeras no estaban autorizadas para firmar. ¿Las de Pachacuti? No, RC. RC, ajá. Ok, Pachacuti no firmaron. Sofía Sánchez en esa época estaba en Pachacuti, le pedí, me dijo sí, luego no firmó. Y como digo, a veces son tendencias que eso sí me duele. O sea, a mí en lo personal te estoy hablando como Blanca Sacancela, a mí me dolió. Claro. Me dolió ese momento porque platicábamos de muchas cosas, coincidíamos en muchas cosas. Es decir, a veces incluso hablábamos sobre qué postura vas a tener. Mira, mi discurso lo voy a enfocar en esto y tú en esto. Perfecto, me parece muy bien. Sí, creo que la ley es flaca en eso, dale, o sea, con fuerza y todo. Claro. Pero en este tema no me contestaron el teléfono. Al inicio, hola, sí, amiga, ¿qué tal? Mira, voy a hacer esto. Ah, ya, perfecto. Entonces, te llamo cuando esté listo el documento. No me contestaban. Las compañeras me firmaron y luego vino el compañero jefe de bancada y me dijo, las compañeras no estaban autorizadas a firmar.
Te pero pido, Blanca, por no favor. Quiero, no quiero extenderme mucho en esto porque efectivamente la, la entrevista va a tener un tiempo límite. No, supuesto. No, de acuerdo. ¿Qué significado tiene ser presidente, vicepresidente de la República en el movimiento que en este momento precisamente no está muy reconocido y en las encuestas efectivamente su compañero de fórmula tampoco está como uno de los predilectos? Según las encuestas estaría por 1, 2 o 3 máximo por ciento en el mejor de los casos. ¿Qué implica eso, ser, por ejemplo, ubicada en un movimiento que no tiene buen reconocimiento o popularidad y que podría perder las elecciones? Lo que mi caminar me ha dicho, Orlando, te agradezco mucho por esa pregunta. Termina la asamblea y yo tengo invitaciones para esta contienda. En la anterior, recordarás que la organización política no participó. Así es. Y también pasamos por un momento en que dije, mejor creo que hay que esperar y que tome la mejor decisión. Nosotros incluso ni participamos, fuimos solamente veedores y el Ecuador tomó una decisión. Ahí está. ¿Usted votó por Daniel Noboa? Yo no voté por Daniel Noboa. Ya, ok. Pasó y luego de eso... me invitan algunas organizaciones y me dicen, queremos que encabeces la lista para la asamblea de por parroquias. Queremos que encabeces la lista. Ok, digo, otra organización política. Otra vez ya he retomado mi vida, es decir, vuelvo a mi trabajo, vuelvo a tener, digamos, salen mis hijos, les retiro de la escuela, vamos a la casa, preparamos la comida, mi esposo trabaja en turnos, tratamos de estar más tiempo juntos y demás. Pero... pero vas primera y puedes llegar y todo esto, ok. Y me llaman nuevamente mi organización y me dicen, mira, nosotros estamos armando esta propuesta, es mandatorio ya el tema de la paridad, y necesitamos que participes. Para esto pasó ya lo de Verónica Abad, que a mí me indignó y me indigna enormemente, porque no es contra ella, independientemente, no la conozco, nunca la he visto en mi vida en persona, pero no es de ella, o sea, es el mensaje del Estado contra las mujeres, o sea, que somos un problema, pero bueno. Entonces, me dicen, mira, necesitamos una mujer de la sierra y queremos que sea un cuadro interno. Existieron tres compañeras, tampoco voy a decir el nombre. Una de ellas dijo, no, yo prefiero mejor correr primera por la asamblea, no me voy a quemar. La otra dijo lo mismo, iba a ganar. Y la otra, entonces yo tenía la misma opción, me dijo, ¿quieres ir primera por tu distrito? Le digo, ¿están seguros? Yo, me dice, sí, tú. Le digo, ok. Entonces yo me acuerdo que estaba, Orlando, le digo a usted en toda confianza, estaba siendo tostado este día. Me quemé, hasta ahora tengo por aquí las huellitas, porque claro, es que me llaman. Te voy a invitar, en leña es más. Y me llaman y yo tenía en alta voz porque no podemos parar, pues mis hijos estaban terminando la tarea, tenía que hacer la comida. Dijo, sí, a ver, un ratito. Se me quemó el tostado ese día. Le digo, déjeme preguntar, o sea, déjame hablar en casa, tengo que hablar con mi esposo. O sea, eso le dije, déjame hablar con mi esposo, don Guillermo, déjeme hablar con mi esposo. Porque era Guillermo Lazo que él me llamó. Él me llamó esta vez, ya no me llamaba, me llamó él, le digo, a ver, déjeme hablar. Me dice, yo solamente te pido que nos permitas, porque esto es así, nos permitas poner tu nombre en un grupo de tres personas más para revisar y hacer unos sondeos. ¿Estás de acuerdo que pongamos tu nombre? Le digo, déjeme preguntar. Le digo a mi esposo, le digo, mira, me llamó, me dice, ¿será? Le digo, me dice, pero ¿y ahora ya está otra opción? Le digo, no sé qué hacer. Entonces me dice, mira, veamos qué pasa. Le llamo. Le digo, ok, ponga mi nombre. Luego pasó, me acuerdo, 3 semanas y me dice, ¿estás lista? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque nosotros desde la directiva vamos a proponer tu nombre a las direcciones provinciales. Le digo, ¿ya seguro? Me dice, sí. Le digo, pero tengo varias condiciones. Entonces me dice, conversemos. Le digo, una de las primeras condiciones es que ahora no necesito tener un equipo propio de trabajo. Es decir, toda la gente que me acompaña es gente de las parroquias, es gente que ha trabajado conmigo de los procesos. Segundo, que es un equipo mínimo. Segundo, yo necesito poder tener la claridad y la construcción del plan de gobierno que vamos a presentar por escrito al CNE.
los ejes de agricultura familiar campesina, los ejes del Ministerio de la Mujer, el eje social, uh-huh. el tema de la nutrición crónica, para mí son claves. Yeah. Voy a poder construir ese plan de gobierno de acuerdo. Yeah. De acuerdo. Vas a liderar, hay un equipo, pero lo vas a liderar. Ok. ¿Y la tercera condición? ¿Cuál va a ser el porcentaje de participación de las mujeres en todas las listas? Mm. Estamos hablando del 10% de mujeres, estamos hablando del 20% de mujeres. Y también de jóvenes obliga la ley. Y de jóvenes, pero yo iba por el tema mujeres. Claro, te soy honesta, a mí se me pasó el tema de jóvenes, le dije el tema de mujeres. Me dijo, de acuerdo, vamos a conversar con Juan Fernando, que está ahora a cargo de la organización, y vamos a garantizar el porcentaje. Ya, si nosotros cumplimos al menos con la ley para tener ese porcentaje, ok, yo acepto. Ya. Entonces aceptó. Entonces me dijo, ok. Pero no, pues, acuérdate, que de las tres quedamos dos, porque Tania Ajá. Vázquez, que era otra compañera, ella decidió correr por Cotopaxi. Uh-huh. Entonces quedamos dos compañeras, al final del día, esto ya, le digo a mi esposo, le digo, oye, mira, esto ya va en serio. Le digo, ¿acepto o no? Le digo, ¿todavía puedo decir que no? Uh-huh. Entonces, esa noche yo te cuento, no dormí, porque tenía, como te digo, por un lado esta opción de ir primera y tal vez ganar por parroquias, que es además más cerca, más fácil, digamos, un poco el tema logístico y de territorio. Y lo otro, y mi esposo me dice, ¿qué mensaje le vamos a dejar a nuestra hija? Toda la vida ella te ha visto que tú luchas, que tú, mi mamá hace esto, mi mamá. Le digo, tienes razón. Entonces dije, ok, voy a aceptar. Acepté principalmente por mi hija. Te soy muy honesta, por mi madre, por mi abuela. Dije, ¿por qué nosotros... me acuerdo clarito, 4 de la madrugada viendo la Lila Ló, ¿por qué nosotros no podemos pensar en ser parte de esos espacios de toma de decisiones? ¿Por qué nosotros solamente podemos pensar en ser candidatos para asambleístas, para cualquier cosa menor, digámoslo, pero no para esos espacios importantes de decisión? Sería bueno si es que se tiene perspectivas de ganar, pero lo que le estaba mencionando es que en las encuestas no les va bien. ¿Cómo entonces plasmar eso si no hay perspectivas de ganar? ¿O ustedes creen que sí, efectivamente, hay condiciones para ganar? Dos cosas, Orlando. Primero, la política ecuatoriana nadie está dicho. Y segundo, ese es el mensaje. En este país, en este mundo, en este momento, en el mundo, no solamente en el país, uh-huh. en donde nos están enseñando, el mensaje indirecto es que todo lo fácil es lo mejor. Uh-huh. No necesariamente. Muchas mujeres murieron para que nosotros hoy tengamos estos espacios de representación. Claro, claro, claro. Dieron su vida, entregaron su trabajo, para que nosotros hoy seamos, tengamos esta cuota de participación, para que la paridad sea obligatoria en el tema de binomios, y también forjaron nuestra vida para que podamos votar, para que podamos estudiar. Yo no fui consciente, Orlando, en la decisión que tomé, porque pasaron 15 días cuando eso ya se hizo público en las redes, vinieron mis vecinas. Yo me acuerdo, me regalaron maíz, me dice, yo no sé qué van a estar, yo no sé cómo es eso. Pues es bien arriesgada, vecina. ¿Cómo va? Dice, yo en la tele le veo. Yo digo, es la vecina. Y dice, sí, no me dicen que es la vecina. Pasan los niños, las niñas de las familias que viven cerca. Me dice, mi hijita quiere estudiar porque dice que ven ustedes inspiración. Orlando, más allá de los resultados, yo siento que creo que estoy aportando con mi granito de arena para las que vienen detrás de mí, especialmente en las mujeres rurales, especialmente en las niñas de la ruralidad, especialmente en aquellas que a veces tenemos otras formas de pensamiento, de que todo en esta vida es posible y de que muchas personas crearon escenarios para que nosotras podamos avanzar. Pero, Blanca, para ir cerrando entonces, ¿por qué no es candidato Guillermo Lasso, que tendría muchas más opciones que Francisco Tabaqui? Y él efectivamente se la jugó, fue presidente, apostó por la muerte cruzada, pero ahora se aleja de la política. ¿Por qué no fue candidato a la presidencia Guillermo Lasso y vicepresidenta Blanca Sacancela? Mira, ya son decisiones personales. Yo recuerdo la última ocasión que tuve la gentileza del presidente de invitarnos. Yo conocí por primera vez la residencia de la presidencia en Carondelet. Nos invitó a un compartir y claro, entiendo que ahí estaban analizando el tema de muerte cruzada. Fue un compartir de un café y nos agradeció a todos por de diferentes temas y diferentes uh-huh. momentos de estar en la bancada, participar uh-huh. y demás. Pero claro, nosotros un poco sabíamos la situación ya a nivel familiar, incluso de su esposa, de porque estos ataques, estos, y eso que fue un tiempo corto de gobierno, claro. uh-huh. fue muy difícil a nivel familiar, o sea, contener todo eso
fue muy difícil, entiendo. Y su decisión es apostar al cambio generacional. Francesco es una persona que, mira, yo sí tengo que decir, del análisis de todos los binomios, tal vez todos llegaron por acuerdos, porque le pusieron, porque uno decidió el uno y el otro al otro, y ahora se juntan y no sé, vayan ahí. En cambio, Francesco y yo no, porque nosotros tenemos una historia antes. Cuando yo estuve en el Ministerio de la Mujer, uno de los retos era inaugurar el Centro Violeta en Guayas. ¿Y él era gobernador? Él era gobernador, pero espérate, yo llego y había un pizarrón y me dicen, estos necesitamos en estas provincias porque eran las que tenían tasas más altas de violencia contra las mujeres, pero en Guayas es imposible. Claro. ¿Pero por qué es imposible? Porque no hay dónde hacer un Centro Violeta. No hay dónde. Pues ahí sí, va. Sí, a ver, Blanca, vamos, no se queda ahí quieta. Vamos. Toqué la puerta del gobernador. Me acuerdo que él estaba llegando, yo le esperé, llegué de Quito tempranito, le esperé, llegó, saludó con su secretaria, le dije, ella me anunció, me dijo, ¿me está esperando? Le digo, sí, pase, por favor. Entonces, le comenté, le dije, gobernador, yo no me puedo ir de aquí hasta que no tengamos el lugar para empezar a hacer los estudios del Centro Violeta. Salió, le dijo al asistente, por favor, regéndeme la agenda de la mañana y ya regreso. Fuimos a un edificio de inmobiliario, me parece que fue un tema súper interesante, el tema de tener espacios a nivel estatal, el espacio de inmobiliario que creo que le habían dado la misma gobernación, y no inauguramos un Centro Violeta común, inauguramos un Centro Violeta de dos alas. Sí. Entonces, con Francesco fue la coordinación permanente, el diálogo, es más, en la inauguración de Centro Violeta, que fue el año anterior, pues un año y más, estamos los dos en la foto porque los dos inauguramos el Centro Violeta. Entonces tenemos ya una experiencia de trabajo conjunto. Y claro, cuando ya al final del día los compañeros de las provincias apoyaron mi postulación y la otra compañera dijo, no, yo cedo, igual voy por mi provincia. Perfecto, muchas gracias, avanzamos. Y nos consolidamos con un equipo. Entonces tenemos mucho más allá de que alguien nos puso la vida, decidió ponernos porque, no sé, él tiene unas cualidades, o yo soy una estrella de cine, o soy una modelo, que no soy, soy una persona normal. Tenemos esta línea de trabajo que me parece que el país sí necesita. Me parece que esta experiencia del último gobierno de, primero, de dar un mensaje equivocado, creo que no están midiendo el mensaje que se están dando las mujeres, la reivindicación de las mujeres, el tema de las organizaciones políticas de alquiler, Orlando, eso sí, yo lo digo de manera frontal, cuando tú miras que viene una persona por último de un proceso, claro, tú la respetas, claro, y es válido porque está dentro de ese proceso. Estamos completamente pero de acuerdo, cuando tú ves que alguien dice, quiero ser presidente y no importa, a ver, ¿qué organización política? ¿A cuánto? ¿O lo que hay que hacer? Porque yo quiero ser, porque quiero ser. Estás leyendo el mensaje intrínseco que nos está dando la persona que no quiere servir al país. Lo que quiere es lograr un tema personal. Y es lo malo que le ha pasado a este país. Entonces, tengo dos preguntas finales, Blanca, que se nos fue volando el tiempo prácticamente, y le agradezco además por la apertura. La primera es, usted hablaba de que las campañas cuestan plata, que se necesita mucha plata. En este caso, ¿Guillermo Lasso financia la campaña suya? ¿O usted qué pone? ¿Quién financia la campaña de Creo en estos momentos? A ver, nosotros empezamos con Francesco Tabaqui este camino, y eran unos temas que yo, cuando me reuní con él, me invitó a Durán, platicamos. Entonces, yo le dije, mira, yo asumo esta candidatura y entiendo lo que es asumir la candidatura. No es la primera vez que estoy asumiendo una candidatura. Nosotros vamos a necesitar, evidentemente, fondos financistas, apoyos para poderlo lograr. Francesco tiene un apoyo directo de su familia. Su situación económica es diferente, evidentemente, a la mía. Yo tengo un equipo mínimo que yo lo asumo. Como yo les he dicho a los chicos, yo respondo por mis compromisos. Yo pago, nadie me puede decir que yo he dejado de pagar o tengo alguna deuda en ese sentido, jamás, en todas las campañas. Y yo hago lo que hasta mi alcance me da, porque, Orlando, hay algo que mi madre a mí me ha enseñado. Todo en esta vida cuesta y nada es gratis. Claro. Nada es gratis. Entonces, hasta para servir una cola con los chicos o lo que sea, o a veces tenemos que almorzar, hacemos un lunch o nos hemos ido a las provincias, nos hospedamos en Airbnb, les digo, yo les puedo dar lo que yo conozco. Entonces, yo tengo lo que yo puedo y lo que yo sé. ¿Quién me está colaborando? En este momento de la campaña, nosotros vamos a necesitar sin duda fondos porque estamos viendo que el escenario es complicado. Claro. Francesco se ha apoyado mucho en las redes porque es un elemento que ahora desde un dólar tú puedes pautar en las redes para tener alcances y demás, y además ha sido un tema exitoso. Pero vamos a necesitar apoyos. Don Guillermo ahorita no está en el país. Él nos ha prometido reunirnos en cuanto venga para poder mirar
qué líneas, no necesariamente económicas, pero sí líneas de equipos o de asesorías de se pueden dar, ajá. Sobre todo material, claro. Que es importante material. Aunque mi mensaje, Orlando, es decirles a la gente, por Dios, no recibamos, porque a nosotros nos pasa, no recibamos delantales, no recibamos, no pidamos gorros, no, la gente nos dice, regala una camisetita para votar por ustedes. No pidamos eso, pidamos ajá. compromiso, pidamos responsabilidad, pidamos dignidad. Ya basta que nos digan, hay que regalarle algo a la gente para votar. Es difícil todavía, pero hay que hacer la pelea. La última pregunta entonces, si pierde, ¿cuál va a ser su futuro político? ¿Va a dedicarse a su oficio? O lo contrario, si es que gana, ¿cuál sería su gran medida, la primera medida que tomaría como vicepresidente de la República? Yo estoy mirando en ganar, porque si gano y si logramos que esta propuesta aterrice, no va a llegar Blanca Sacancela, vamos a llegar las mujeres y vamos a llegar las mujeres rurales. Y lo que yo he podido hacer en este tiempo, en mi paso por cualquier institución, a mí me pueden conocer por brava, por exigente, por no sé, porque ay, nos pone a trabajar por el RUB y quiere eso, el sistema único de violencia y a cada rato, por eso me pueden conocer. Pero no dejar un mal legado que, por ejemplo, hoy los jóvenes digan, nos sentimos decepcionados por una persona que nos representó en su momento. Nosotros con Francesco hemos ya aclarado desde ahora cuál va a ser nuestro rol. Yo le pedí a él, le dije, déjame liderar el sector social. Y me dijo, o sea, está bien, no tengo problema, pero sin embargo, que no se vea solamente vicepresidente como que se encarga de lo social, o como claro. cuando elegimos a la reina, ¿no es cierto? La reina encárgase de los niños, se encarga de los abuelitos, no. Yo tengo 16 años, como tú bien dices, de carrera en el sector público. Creo que en su momento el KIPUS, el sistema GPR, fue muy novedoso e innovó mucho la administración pública, uh-huh. pero creemos que hay que darle un avance, un mejoramiento. He tenido acercamientos con la Facultad de Administración Pública de la Central. Ellos, los jóvenes, tienen un programa para innovar este modelo que me parece importante. Vamos a innovar el modelo de administración pública. Tenemos que reformar el modelo de contratación pública porque en su momento el espíritu era bueno de transparentar la compra pública, pero por ahí al paso del tiempo más bien se amañó este sistema y hoy no es lo que el Estado necesita. Y también el tema del IES. Nadie le pone cara al IES, Orlando. Todavía hay la deuda histórica de cuánto mismo el Estado le debe al IES, saber qué es lo que hay que hacer. Hay una plana de gente que no sabemos si trabaja o no trabaja, hay que innovar muchos procesos, el tema de los tramitadores, el tema de un sistema de corrupción, que hay que ponerle cara a muchas cosas. Pero sobre todo, el programa que está en mi plan de gobierno, que yo me comprometo en hacerle llegar con Katy, por claro, favor, sí. plan Ajá. de gobierno. Nosotros trabajamos un programa de mujeres campesinas, vamos a descentralizar el contrato de la alimentación escolar. No hay que darle a los familiares, no hay que darle al tío, a la tía, al padrino, al primo. Uh-huh. El contrato de alimentación escolar se puede descentralizar. Mientras las mujeres lecheras en la Sierra Centro del Ecuador están peleando por el precio de sustentación de 50 centavos y ese precio ni siquiera lo cobran ellas, lo cobran el intermediario, podemos, con apoyo de cooperación internacional, que sí la hay, uh-huh. con también una asistencia técnica del Estado, permitir que estas mujeres lecheras puedan entregarnos la misma leche en Tetra Pak y que sea entregada a las escuelas de la localidad, lo propio el chocho aquí en Pichincha y diferentes productos. No vamos a decir que las mujeres rurales van a dar alimentación a todo el sistema educativo a nivel nacional, pero sí hay que descentralizarlo. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños sigan comiendo alimentos primero con gusanos, como se vio hace un dañados, reportaje hace poco. Pasados. Estuvimos nosotros en Píllaro hace Ajá. unos meses en Tungurahua y la señora, era la primera semana de clases, al niño, no sé si la escuela tenía, yo no sé, yo le he dicho públicamente, el niño llegó con una funda de galletas y una funda de leches. Ajá. La leche tenía ya caducidad 17 de septiembre y los niños de guaguas empezaron clases en la sierra inicios de septiembre, este pero en el 17 ya se caducaba. Entonces, ¿cómo le puedes dar un alimento que tú sabes que un lácteo al menos un mes debe tener como mínimo para consumir? Y el niño tenía, entonces la señora cortó el Tetra Pak, puso en un vaso, le ordeñó a la vaca y dice, prueba esta leche. Mm. Esto pagan el Estado cuánto, y tenía varias leches y varias galletas. Es un desperdicio de dinero. Yeah. Entonces pasa por no tener autoridades, de verdad autoridades un poco conscientes y sensibles a estas realidades que no es difícil atender. Claro. A veces hace falta un poco de voluntad. Gracias, Blanca, de verdad. Muchas gracias por venir acá. Gracias por lo que implica estar también en esta escena política muy complicada, muy compleja, con la familia, con todo lo que implica además para la familia en estos temas. No, a la orden. Ese es el país que, como le dije al inicio en off, debemos empezar a construir un país
crear un escenario para las futuras generaciones. Gracias. Me parece que ese es el legado que todos debemos tener. Muchas gracias. Le agradezco a usted. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio de análisis, de reflexión sobre lo que implican las elecciones y también lo que proponen los candidatos. Todos y todas los candidatos y candidatas están invitados para hablar en este espacio, para reflexionar, porque nuestra audiencia efectivamente se lo merece. Conocer a quienes nos van a gobernar, quienes aspiran a gobernar y sobre todo también en la reflexión de lo que implica la política para este país, que requiere de tanta sabiduría, de tanta entrega por parte de quienes optan por esta carrera, que es dura, difícil, como lo acaba de mencionar también Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Creo. Nos vemos. Chao, chao. Otro relato dominical con Orlando Pérez.